15 de agosto, ya es algo tarde. Voy a poner este barniz. Es del catálogo de Jade. Siempre se me olvida agitarlo, así que lo voy a agitar. Con una capa queda el tono uniforme. Yo creo que esta, en esta ocasión sí lo voy a dejar así con una capa, porque al final les digo que con una capa queda y le aplico otra. Así que en esta ocasión solo una. Siempre me paso. Híjoles, en ese no puedo ver si ya se secó o no. Así que vamos a usar mi otro dedo. Sí, ya se secó. Me gustan estos barnices. Muy bien. Ahí lleva dos cosas buenas, dos palomitas. Secado rápido y con una capa queda. Estaba indecisa entre probar primero este o este. Por eso lo tengo aquí este. Igual me dijeron que este con una capa queda, pero no sé, me llamó más la atención este de catálogo Paula. Y bueno, ya no los voy a grabar esta aplicación de la otra mano. Seguimos, bueno, yo sigo y después les comento qué tal me funcionó, cuánto me duró. Seguimos. Hoy es miércoles, ha pasado solo un día y ya es bastante el desgaste, así que lo que quiero hacer es quitarme este barniz y aplicarme dos capas para ver si es que hay algún cambio. Bueno, esta vez usé un poco más la fibra, así que bueno, el desgaste sí es mayor, pero por ejemplo aquí, que se supone que son dedos que no uso tanto o que no tocan tanto la fibra, aquí en la orillita, igual aquí en la orillita, así que voy a quitarme. También quiero ver si se retira. Se llama Apple Juice. Se llama Happy Newt. Happy Newt. Happy Newt. Pues sí, se retira fácilmente, así que yo voy a seguir. Voy a seguir limpiando. Sí. Limpiando las uñas. Ahora sí, ya son dos capas. No sé si se alcanza a apreciar el color. Es un dorado, pero no sé, como que tiene, ay, no sé, es diferente el dorado. No sé cómo describirlo. Bueno, con dos sí tarda un poquito. Ay, más en secar. La primera la seca. A la primera la saca en cuanto termino de aplicar a esta uña, pero en esta ocasión ya apliqué segunda capa a las dos y aún se siente un poco fresco, así que yo voy a esperar a que se seque y vamos a ver si dura un poco más con dos capas o es el mismo resultado. Hola, hoy es sábado 19 de agosto. Y bueno, así quedaron mis uñas. Ya han pasado varios días y obvio el desgaste es aún mayor. Pero lo que sí puedo ver es que, por ejemplo, en estos dedos que siempre les menciono que son los que prácticamente no uso. Y por ejemplo acá, el desgaste fue menor. Aquí solo es un pedacito. Igual aquí son las orillitas, muy poquito. Con dos capas me duró más. Aunque a mí
pues siempre se los repito, no me duran por las actividades que realizo. Fue este producto, el barniz BC, con un precio de 45 pesos en campaña 5. Me parece que, a ver, aquí tengo, tengo el 7, campaña 7. Aquí están. Igual está 45 pesos. Este es campaña 5 y el tono es, este es Sparkle Gold. Perdón si no lo pronuncio bien, este. En campaña 5 no vienen todos los tonos, vienen unos cuantos. Me gustó, sí, que secó muy muy rápido. Con una capa obtuve, bueno, quedó un tono homogéneo y cubrió todo, toda mi uña. Pero con dos me funcionó mejor. ¿Lo volvería a comprar? Pues tal vez sí. Tiene un contenido de 15 mililitros. A ver si encuentro otro barniz por aquí para ver cuál es el contenido normal. Aquí está. 10 mililitros. Y ese tiene un precio de, bueno, en 30 pesos. Aquí está. Este es de Arabella, 10 mililitros. Y creo que la mayoría de barnices son de este tamaño. Entonces, comparando el contenido con el precio, pues está bien. Y si me gustó, por ejemplo, me gustó este. El azul, el morado, el amarillo. Estos que salen aquí me gustaron. Miren. Y aquí hay más tonos blancos. Está un plateado, un morado, o un violeta con destellos. Color intenso, protección, brillo. Ahí no menciona nada de duración. Voy, mamá. No, beneficios, brillo, color intenso y protección. Elige tu favorito. Entonces yo, eso de la duración, pues está de más, ¿no? Sí lo volvería a comprar, sí me gustó el tono. Es un dorado, es que es como, no sé, como si tuviera un toque de verde. No sé cómo describirlo. No es el dorado, bueno, a comparación de otros esmaltes que he comprado que son dorados, este es un tono un poquito diferente. Me gustó, es una mezcla. Miren, aquí se puede ver un poco. Tiene como destellitos. No sé en qué color. Verde, gris, no sé. Aquí miren, aquí se ve. Ahí. Se ve. Como no este. No. Que se permaneció así. No lo he agitado. Entonces aquí se ve como que la mezcla. Y aquí tiene destellitos. Entonces a la hora de mezclarlo se combinan. Y queda un color muy, muy bonito. Ay, casi le pego a la cámara. Miren. Tiene aquí como plateado. No sé. Se ve muy bonito. Bueno, ya. Para no ser más largo este video. Sí me gustó. Sí volvería a comprar. Y de hecho, estoy pensando este rosa, que es el que voy a comprar. Gracias por ver el video. Bye. Bye.